Carmen y Daniel han inventado un juego con las siguientes reglas. Lanzan dos dados sucesivamente y calculan la diferencia de puntuación entre ambos resultados. Si la diferencia es 0, 1, 2, Carmen gana. Si resulta una diferencia de 3, 4, 5, gana Daniel. Cuando gana Carmen y cuando gana Daniel. Entonces este es típico de hacer una tabla. Porque tiras dos dados y ¿qué tienes que hacer con los números que salen en los dados? Abogado, ¿qué tienes que hacer con los números que salen en los dados? Venga, ¿qué operación aritmética tienes que hacer con los números que salen en los dados? Lo oí, dime algo. Ahí está. ¿Y la diferencia qué operación es? Y yo. ¿Qué operación es la diferencia? Restar. Pues entonces voy restando en una tabla y resto. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, no me va a salir negativo. Resto el más grande del más chico. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0. 3 menos 2, 1. 2, 3, 4. 2, 1, 0. 1, 2, 3. 3, 2. 1, 0, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 5, 4, 3, 2, 1. No es una bomba, es un cohete que va al espacio. Carmen gana si sale una diferencia de 0, 1 o 2. 0, 1. Ah, mira, que sale para el otro lado. Oh, sale para allá. 0. Uy, uy, uy. 1, todo esto. Uy, ahí se me ha ido, ¿eh? 1 o 2. ¿Quién se inventó el juego? ¿Quién se inventó el juego? Carmen y Daniel, ¿quién gana siempre? Siempre no, la mayoría de las veces. Carmen, está claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 9, 20, 21, 22. 23, 24, 25. Yo he contado 25. A ver si me he equivocado. 25 de 36. Y la probabilidad de que gane Dani y Daniel es que sale 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me he equivocado, son 24. ¡Ajá! ¿Es un juego justo? Para nada. Pero cualquiera discute con Carmen para explicársela. Ya está. Esto es un punto. Estos son tres puntos. Tres. Y es que las matemáticas son muy difíciles.